estamos de regreso y tomamos la señal de nuestra unidad móvil desde la Casa Grande del Pueblo. Adelante, Andrea Taboada, buenas tardes. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En este momento hace uso de la palabra el nuevo comandante de la Policía Boliviana. Hablamos del coronel Delgado. Escuchamos sus palabras. Bueno, nosotros como Policía Boliviana, institución fundamental del Estado boliviano, nos debemos a la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos un rol y una misión. La misión es la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en toda la República, en todo el Estado plurinacional. Nosotros nos debemos a la sociedad. Los servicios de seguridad se van a intensificar. En estas fechas, que son de fiestas de fin de año, vamos a intensificar el patrullaje. Vamos a dar mayor seguridad a la población boliviana. ¿Cuándo se vienen los cambios ya de los nuevos como directores nacionales y tu comandantes departamentales? Bueno, los cambios se van a venir ya seguramente en el transcurso de esta semana, de acuerdo a un programa que nosotros vamos a prever y vamos a ver los cambios que sean oportunos para que puedan designarse al personal policial en los diferentes departamentos, de acuerdo a los méritos que ellos tengan. Como también nosotros hemos previsto que se va a hacer una evaluación de todos los jefes que van a ocupar los cargos de comandos departamentales y direcciones nacionales. Vamos a ver que ellos puedan estar de acuerdo a la antigüedad que les corresponde, de acuerdo a sus méritos y de acuerdo al trabajo. Va a haber gestión por resultados, es que es más importante para la institución. Coronel, en vivo para TV, ¿usted ratifica el apoyo hacia la presidencia de Evo Morales, coronel? Nosotros estamos trabajando, como les había manifestado, en busca de la seguridad. La seguridad pública es muy importante. Nosotros vamos a desarrollar aspectos que están relacionados con las cámaras de seguridad y el patrullaje intensivo que vamos a desarrollar a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Coronel, ¿cuál es la relación ahora con la Fiscalía? Existen normas vigentes, normas legales, que establecen que existen relaciones interinstitucionales de coordinación. Eso está en la ley del Ministerio Público y nosotros también en nuestra ley orgánica tenemos normas que nos permiten coordinar y la coordinación tiene que ser más fluida para el beneficio de la sociedad. ¿De qué manera se hace cargo, coronel, usted? ¿Cree que es un reto para esta gestión? Sí, evidentemente, el asumir un cargo de esta magnitud, como ser comandante general de la Policía Boliviana, es un reto personal, es un reto institucional, pero yo confío en el personal policial. El personal policial está capacitado. El personal policial permanentemente está recibiendo capacitación en diferentes especialidades de seguridad a través de la Universidad Policial. Por lo tanto, yo confío en el personal policial que ellos trabajarán denodadamente, con mucho sacrificio, para cumplir nuestra misión que nos ha asignado la Constitución Política del Estado. ¿Coronel, usted apoya la reelección del presidente Evo Morales? Perdón, me decía algo, por favor. ¿Una investigación interna de la policía por un audio que se ha filtrado, que se estaría dando hostigamiento, presidencia? Sí, evidentemente, si existen situaciones que se han presentado, eso está en proceso de investigación. Y seguramente en el transcurso del tiempo se darán resultados de acuerdo a lo que se obtenga. ¿Perdón? Los nuevos retos, había manifestado, existe los riesgos y las amenazas de organizaciones criminales que permanentemente están asediando, no solamente a nuestro país, son organizaciones incluso criminales a nivel internacional. Y nosotros también tenemos una coordinación interinstitucional con policías de otros países, a través de Interpol y a través de otros convenios que tenemos y hemos suscrito con países que nos rodean. También vamos a luchar coordinadamente contra la delincuencia organizada en todos sus aspectos. Por favor, yo les agradezco. Yo les voy a contestar algo que ustedes no me han preguntado. Son las palabras.